不光哇，谢谢。No sé cómo reaccionar a esto, porque es solo el principio y tengo 3 días por delante. Os pongo en situación, me encuentro ahora mismo en el Parque Nacional de Zhangjiajie, que fue considerado el primer parque forestal de China, pero también es conocido como el Parque de Avatar porque sirvió a James Cameron para crear las montañas flotantes del planeta Pandora. Este parque es enorme, o sea, tiene un montón de áreas diferentes, y ya que voy a estar aquí 3 días, he planeado distintas rutas para cada día para ver todo lo posible, o sea, yo creo que voy a poder ver todo. Y hoy he subido hasta la Tianzi Mountain, que va a ser el primer área que voy a conocer de este parque. Oigo. Ay, Dios. No me extraña que este mirador se llame un paso peligroso. Joder, qué alto. Vale, al igual que otras zonas de Asia, como los montes de chocolate de Filipinas, todo esto antes era océano. Por eso estas rocas, que por cierto hay como unas 3000 en todo el parque, tienen esta forma. Por eso, y por un largo proceso geológico que incluye movimientos de placas tectónicas y erosión, por supuesto. Y de hecho, una cosa bastante curiosa es que cada roca se asocia con una forma. Por ejemplo, el puente de las hadas, la mujer y el niño, la roca de elefante... Si algo malo tiene este parque es que tiene escaleras por todos lados. Es lo peor. Eso sí, luego para moverte por todas las áreas del parque hay una serie de autobuses que por cierto son gratuitos y están incluidos con el precio de la entrada. Pero luego también hay otros medios de transporte que son de pago, que además son los de las subidas y las bajadas, por ello son de pago, como los teleféricos, un ascensor de cristal y algún que otro tren. Y eso es lo malo de este parque, que a veces da la sensación de que estás más en un parque temático que en plena naturaleza. Hasta la cima de la montaña hay un McDonald's. Ahora tampoco me libro las escaleras, aunque afortunadamente esta vez son de bajada. Y lo bueno es que puedes ir viendo el paisaje mientras, aunque eso sí, cuando los árboles te permiten verlas. Dios, mirad mi tembleque. Esto es de bajar las escaleras. Llevo literalmente 1 hora y media bajando escaleras. Y eso que al principio no parecía mucho, pero cuando llevas ya, pues, ese tiempo, las rodillas lo notan. Es que ya no sé ni a dónde estoy bajando, si a los pies de la montaña o al infierno, si es que no tengo término medio. Ya no es que me queja tener que subir escaleras, es que me quejo tener que bajarlas. Y después de 2 horas, se acabó la caminata. Bueno, se acabó el bajar de escaleras porque ahora hay 2 opciones. Una es coger ese tren, que yo no lo voy a hacer porque es de pago, y la otra opción es ir andando por un camino que se llama Galería de 100 kilómetros. Digo yo que se llamará así por algo, ¿no? Si es que aquí me mandaría a mí. Por lo menos el camino es bastante bonito. Hoy el día ha amanecido un poquito más nublado de lo normal. Y encima con amenaza de lluvia. Ya sabéis que el tiempo me odia. Pero bueno, como aquí todo es improvisar, he decidido cambiar los planes de ruta y venir por otro camino que esta vez va por debajo de las montañas. Así las puedo ver desde otra perspectiva. La verdad es que desde aquí abajo no tienen nada que envidiar las vistas con las que luego hay arriba. Además, una cosa buena de este camino es que no hay nadie. Ya os dije que a los chinos les gusta andar. Aquí también hay monos. ¡Hola, mono! Y yo que pensaba que hoy me libraba de subir escaleras. Os voy a ahorrar la subida hasta Huangshi Village porque ha sido una hora larga. Esta zona es la que está más alejada del resto de áreas del parque y quizás por ello es la menos turística. Pero eso no quiere decir que no tenga unos paisajes bonitos, porque yo diría que son uno de los más bonitos del parque. Pensé que se iba a quemar las escaleras, pero no. Aunque ya debe de quedar poco porque por ahí se escuchan chinos gritando. Pensar que todo esto es obra del azar de la naturaleza y de millones y millones y millones y millones de años de formación, se me pone la piel de gallina. Cosas de la geología. De verdad que viendo todo esto es que me entran ganas de llorar. Último día en el parque y además buenas noticias porque ha vuelto a salir el sol. Aunque eso sí, la subida hasta aquí arriba, hasta la zona de Yangjiajie, mejor os la ahorro porque ha sido bien jodida, gracias. Esta zona es una de las más nuevas, y digo nuevas porque fue rehabilitada no hace mucho, rollo hace 3 o 4 años, y afortunadamente es de las menos turísticas, pero eso no quiere decir que no haya sitios bonitos. De hecho, esta zona es bastante diferente al del resto del parque porque algunos de los caminos para allá a los miradores son a través de acantilados. Joder, con la subidita, es que esto es súper estrecho. Ahí va. Si es que esta es peor. Hostias. Es un poco claustrofóbico, sinceramente. Si es que esto parece una gincana, coño. Otra vez, medida de seguridad, mal diseñada. Ay, Dios. Y todo por este mirador, que por cierto se llama Tiambo Mansion. Si a todo eso de ahí atrás se le puede decir que está rehabilitado, no sé yo. Hay que decir que las vistas de esta zona del parque son las más diferentes, porque básicamente son de acantilados enormes, son las más salvajes y apenas hay nadie. Sí, China tiene dos murallas, la Gran Muralla China y la Gran Muralla Natural que se encuentra aquí en el parque de Zhangjiajie. Aunque ahora mismo toda la gente que hay aquí no es normal y encima empujan. Ahora hay que hacer lo mismo que ellos. ¿No habéis oído el dicho de donde fueres haz lo que vieres? Pues igual. Y he dejado lo mejor para el final. Me he acercado hasta la zona de Yuanjiajie. Vale, bueno, sí, el nombre es más o menos igual que el de la zona anterior, que es conocida como la parte de Avatar, porque fue la zona que inspiró James Cameron para crear las montañas de Pandora en Avatar. De hecho, es también la zona más turística y la más famosa del parque, pero por el momento no hay chinos en la costa. Se acabó la tranquilidad. ¿Os veis alguna vez todo lo que grita esta gente? Y yo sin contar cuando escupen al suelo todo el rato. Bueno, esto ya es el colmo de los colmos, aunque yo lo cogería para bajar. Y aquí tenemos una de las joyas del parque, un puente completamente natural. Se llama el Puente del Cielo y dicen que es el primer puente del mundo. A esta montaña que tengo aquí detrás se la cambió el nombre por Montaña Aleluya en honor a la película. Con todos vosotros, el resto de montañas de Pandora.